A cambiar el bombillo por fin, y en verdad lo ameritaba porque con esa bombilla amarilla no se ve bien cuando yo grabo. Dame el bombillo. Tú no estás muy lejos de ahí. Bueno, yo pensé que me puse debajo del bombillo. Es para allá. Y ahora vamos a tener una luz amarilla y otra blanca. Ay, no, esa luz también. Pues como dos bombillos que hay que poner. ¿Verdad? Sí, pero esa no la usamos. Pero dos blancos. ¿Está bueno? Lo que pasa es que tú estabas impuesta a tener ese bombillazo ahí. ¿Cuál? Este es clarísimo. Tú no tienes la teta afuera, tú tienes un poloche. Mira, ya me pasa eso caliente. En tu vida que yo te graban. Fíjate, nunca te habían visto a ti en tu vida. Ni en tu vida ni peinada. Bueno, enséñale una peinada de ayer mía. Voy a poner una foto por ahí. Para que ellos se sorprendan porque esta cuarentena uno no se peina. Después de haber recogido todo lo de Navidad, nos pusimos a ver películas y a comer palomitas. Diana no estaba ahí porque se fue con su papá. Brecheros, ahora nosotros vemos Hugo Verde, un día sí, un día no. Es disque Hugo Verde, pero la remolacha tiene tanto pigmento que no es Hugo Verde, o sea, le cambia totalmente el color. Y esto fue lo único que desayuné en el día de hoy. Eso debe ser un complemento del desayuno, pero realmente estamos en baja de peso y ya ustedes saben que hay que comer menos. Y mientras menos calorías tú le eches al cuerpo, mejor. Más tarde salimos mami y yo a comprar unas cosas que hacían falta en la casa.
estamos haciendo pausa. Porque pesan demasiado. Y mami se quiso llevar ese arroz que estaba en especial. Y ahora vamos súper cargadas. Vieron los pelucas de nosotros. Vieron los. ¡Ey! ¡Ey! Dando pelo. Hice algo por la patria, señores. Hicimos algo por la patria. Así es. Yo estoy toda sudada. Hice ejercicio con mami. Y después me puse a hacer TikTok. Y un Reels para Instagram. Le voy a dejar los links ahí en la descripción. O sea, si ustedes me siguen en Instagram, ustedes deben haberlo visto. Y en TikTok también. Porque yo siempre les dejo mis redes sociales ahí. Así que si no lo han visto, vayan a verlo. Estoy con la misma ropa de ayer. Porque ¿quién va a estar ensuciando ropa? Dice. Si uno está aquí metido en su casa. Ustedes son como yo. Ahora voy a hacer la ensalada que iba a hacer en el video de Ale Banana, que no la hice. Y ustedes saben que si yo hubiera querido hacerla, no lo hubiera podido hacer porque yo no compré los garbanzos. Entonces vamos a hacer garbanzos horneados, sazonados. Lo voy a sazonar ahora. Y nada, voy a mostrar un poquito. Lo voy a poner rápido para que el video no se haga tan aburrido y tan largo. Lo golpeé en la cara. Esto es cada semana. Con unos tiempos, una excusa que tú amas al bien. Ese burle de ti. Y yo que ahora vi. Tú lo aceptas así. Tú diri. Eso lo vamos a dejar en el horno por una media hora o 40 minutos a que se pongan crocantes, crujientes. Y lo que vamos a hacer es una ensalada de lechuga romana con pollo desmenuzado. Ella no usó pollo, pero yo sí voy a usar pollo, pechuga. Y lo vamos a hacer en el sartén ahora con vegetales, cebolla larga para terminar la cebolla larga que compré. Le voy a echar ají morrón, ahí ajo también, ajo en pasta. Por aquí está la lechuga romana, vamos a hacerla ahora, pero en un rato, cuando ya esto esté, porque ustedes saben, eso es fresco y hay que hacerlo de una vez. También le vamos a echar tomatico cherry, tomate cherry.
¡Qué rico se ve esto! Esta es la comida de hoy. Show to the summer. Mira, Barack Obama. Brecheros, hasta aquí voy a dejar este vlog. Tenemos un nuevo presidente. O sea, voy a hacer un día histórico. No me quiero meter en política porque en verdad no me gusta eso. Pero hoy fue un día como raro. Ese presidente ni siquiera lo despidió. O sea, ni siquiera le... Como siempre hacen, como que el presidente viejo le da la bendición al nuevo, ¿no? Y le da la bienvenida a su gobierno y así. Y este presidente no lo hizo. O sea, estuvo rarísimo. Y bueno, voy a dejar ese vlog hasta aquí. Espero que les haya gustado este vlog variado de muchos días. Desde el domingo. No se olviden de suscribirse, darle like. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video como este y como otros. Síganme en mis redes sociales y nos vemos en otro video. Bye.